La costa de Galdar, al noroeste de la isla de Gran Canaria, se ha convertido en un importante reclamo para los amantes del surf. Este tramo de playa pertenece al Agujero, uno de los pequeños núcleos de población del municipio de Galdar que se asoman al mar. En la zona también encontramos piscinas naturales, ahora apenas visibles, pues el océano bate con fuerza y es difícil el baño. Otro enclave costero del municipio es el puerto y playa de Sardina. Es una zona de veraneo tradicional de los vecinos de Galdar, por su playa tranquila y ambiente familiar. Este puerto fue muy importante en siglos pasados, como vía de comunicación y comercio con la capital Gran Canaria y con la vecina isla de Tenerife. La devoción a la Virgen está muy arraigada en las gentes de Galdar. Estos enclaves costeros están jalonados por capillas dedicadas a María. Aquí, en la Furnia y el Clavo, bajo la advocación de la Virgen de la Caridad del Cobre. Los vecinos celebran su fiesta el primer domingo de julio. También perteneciente al término municipal de Galdar y colindante con Santa María de Guía, encontramos la pequeña cala rocosa y abrigada conocida como Caleta de Arriba. En una pequeña gruta, mirando al océano, recibe a los fieles la escultura de Nuestra Señora del Mar. Es obra del escultor galdense Juan Borges, fallecido en 2004. El artista hizo esta imagen en 1980, usando la técnica de vaciado de hormigón. La Virgen parece bendecir con su presencia los trabajos de las gentes del mar. Acercándonos al núcleo urbano de Galdar, cruzamos por el barrial. La iglesia está dedicada a la Virgen de los Desamparados. Los vecinos encargaron a Juan Borges en 1967 esta imagen de tamaño natural. Junto a María y Jesús, el artista ha colocado la pareja de niños que se acogen al amparo de la Señora. Elegancia, melancolía en el rostro y grandes ojos son características que el escultor transmite a sus imágenes religiosas. Declarado conjunto histórico-artístico por el Estado en 1981, el centro de Galdar se arremolina alrededor de la plaza e iglesia de Santiago de los Caballeros. La devoción a Santiago vino con los conquistadores y a finales del XV se levantó aquí la primera iglesia, fuera de la península, dedicada al apóstol. El actual templo comienza a levantarse en 1778, impulsado por el capitán Ruiz de Quesada. Supone artísticamente el arranque del neoclasicismo en las islas. La fachada principal, sobria y elegante, se compone de dos cuerpos, con las puertas enmarcadas por airosas columnas, de orden toscano las del primer piso y dórico las del segundo. En el centro se levanta un frontón de arco rebajado, donde encontramos la imagen en piedra de Santiago Apóstol. Encuadra en el conjunto dos torres gemelas circulares de 35 metros de altura que albergan las campanas. En una de ellas podemos observar un reloj de origen francés de 1853. Siendo templo jacobeo, se ha dedicado la puerta de la derecha del observador a ser puerta santa, que se abre siguiendo los ritos compostelanos en los años santos jacobeos. Desde 1965 se viene celebrando el año santo jacobeo, siendo el único lugar que lo realiza fuera de Compostela. Ahora se celebran los 50 años del primer año santo de Santiago de Galdar. San Juan Pablo II declaró en 1996 a esta iglesia Templo Jacobeo in Perpetuum. Desde 1965, Su Santidad el Papa concedió la bula para la celebración del año santo jacobeo. Y desde entonces, pues ha venido celebrando con un esplendor y una participación extraordinaria. Por eso estamos celebrando en esta edición el 50 aniversario, aunque por no ser domingo, pasa ahora a celebrarse en 2021.
pero sí hemos querido recordarlo y hemos tenido algunos acontecimientos con ese deseo de llegar a esa celebración y tener aquí una multitudinaria participación de todos los pueblos de la isla y también de las islas. Antes de entrar en el templo, visitamos el coqueto museo en el que se han recogido, en lo que fuera la sacristía y sala capitular, obras significativas del patrimonio de la iglesia. Destacamos algunas obras, como esta custodia barroca del siglo XVIII, de oro y piedras preciosas. Perteneció al convento de las Bernardas de Las Palmas y llegó aquí tras la desamortización. O el sagrario, que vino aquí en 1627, procedente de Filipinas. Es un precioso trabajo de nácar y carey, probablemente hecho en Japón. Y este valioso cáliz, plateresco del siglo XVI. Le llaman el cáliz de Santiago, pues en la peana están representados los apóstoles y aparece Santiago como peregrino. Entrañable es esta imagen del Niño de los Reyes, que regalaron los reyes católicos a Fernando Guanarteme. Pero la comunidad parroquial no solo conserva su pasado, sino que sigue comprometida con su vida cristiana. La diócesis ha marcado varios años, varios planes, se ha terminado. Entonces, este año, a nivel de diócesis, el plan es Iglesia Diocesana en conversión pastoral y en salida misionera. Jesús y su Evangelio nos cambian, nos reúnen y nos envían. Este objetivo prioritario es el que estamos trabajando a través de toda la diócesis en este curso. Y claro, las parroquias nos estamos adaptando para a nivel arciprestal, qué acciones son las que tenemos que hacer, y a nivel parroquial, cuál es lo que han sido. Entonces hemos hecho unas asambleas parroquiales y arciprestales para ver cuáles son aquellas cosas que nos comprometemos a todos los niveles, no solamente de oración, de celebración, sino también de acción, los trabajos que hemos de hacer en favor de los demás. Ahí entonces están implicados catequesis en la liturgia y Cáritas. Entonces, como Cáritas tiene que salir a la calle, igual que, como dice el Papa, hay que salir a la calle a evangelizar, a dar a conocer a Cristo. Y esto es lo que se está haciendo y se intenta un poco a través de la acción misionera. Al entrar al templo, nos sorprenden las dimensiones del mismo. De planta rectangular, es la iglesia más grande de la diócesis de Canarias, con tres naves cubiertas por bóvedas de cañón, pintadas con grisallas y sostenidas por 28 esbeltos pilares poligonales. La luz entra tamizada por las vidrieras de la famosa Casa Maumellán, que se colocaron aquí a principios del siglo XX. Están representados el apóstol Santiago, San Miguel Arcángel o el Sagrado Corazón, entre otras figuras. La fe en las Islas Canarias comenzó en esta pila bautismal. Estamos ante una joya artística de toda la isla. Se trata de la pila verde, de cerámica vidriada de este color, que llegó aquí en 1485. Aún tiene motivos medievales y en ella se bautizó la población indígena. En esta capilla encontramos una imagen de Santiago Peregrino, como caminante, y recuerda que así fue la primera imagen del apóstol que llegó a la ciudad. En las 15 capillas laterales encontramos una buena colección de imágenes como el Cristo de Cuba, traído por Juan de Vega en el 19. La mayoría de estas imágenes salen en alguna de las 18 procesiones que organiza la parroquia. En el crucero está la capilla mayor en la que destaca el altar. Se trata de un altar eucarístico. Es todo un monumento dedicado a la exaltación de la Eucaristía. Tres cúpulas en línea, la cúpula de la iglesia, bajo ella la del templete, de madera pintada, imitando a mármol, y esta cubriendo la pequeña cúpula del manifestador, donde se coloca el Santísimo. Todo el conjunto es de mitad del 19. No se conserva la primitiva imagen de Santiago que trajeron los conquistadores. Esta talla ecuestre de Santiago de los Caballeros vino en 1629. Es de la escuela sevillana. Su fiesta es celebrada con una gran participación de miles de fieles que vienen en romería de toda la isla,
e incluso realizan hasta aquí un particular camino de Santiago. Del gran imaginero canario José Luján Pérez, que trabajó a caballo entre los siglos XVIII y XIX, hay una buena representación de tallas marianas, como la Encarnación, con la Virgen absorta en la lectura, la Virgen del Rosario o la Dolorosa, a la que profesan una intensa devoción los galdenses y que procesiona los miércoles y viernes santos. La primera imagen de la Virgen que llegó a la isla fue la Purísima Concepción. Esa imagen se perdió. En el altar dedicado al Sagrario, adornado con lámparas que vinieron de América, está esta otra talla policromada, también de Luján Pérez, de delicada hechura. Nos recuerda que, como sucedió aquí en Gáldar, en los orígenes de nuestra fe, está María, la Purísima, la que concibió para nuestra salvación a Jesucristo, el Señor de la historia. Amigos del Día del Señor. Comenzamos aquí la celebración de la Eucaristía en este día, solemnidad de la Inmaculada Concepción de la Virgen María. Preside nuestra celebración Monseñor Francisco Cases, obispo de Canarias. El obispo de la diócesis, que lleva precisamente un báculo hecho de pino canario, realizado por un artesano galdense, y que lo hizo a partir de una viga del desaparecido convento franciscano de la Vega Mayor de aquí de Gáldar, en el siglo XVI. Solemnidad de la Inmaculada Concepción de la Virgen María, que nosotros vamos a celebrar en esta parroquia de Santiago Apóstol de Gáldar, en la isla de Gran Canaria. Un día también muy especial, puesto que recordamos el 50 aniversario de la clausura del Concilio Vaticano II. Y también en estos momentos el Papa Francisco ha concluido la misa para iniciar este año de la misericordia que ha convocado. También Monseñor Francisco Cases inciensa la imagen de la Virgen de la Inmaculada que tienen aquí preparada en una carroza que después de esta Eucaristía recorrerá las calles de Gáldar.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz esté con ustedes. Y con tu espíritu. Hoy el Santo Padre Francisco ha iniciado, ya está celebrándolo, la Eucaristía en Roma, inaugurando con esta Eucaristía y la puerta y la apertura de la Puerta Santa el año jubilar de la misericordia. Es una invitación a vivir siempre pendientes de esa misericordia. Sean todos bienvenidos. Hoy el Papa Francisco ha querido inaugurar un año dedicado a la cercanía de Dios con nosotros y de nosotros con todos nuestros hermanos. Iniciamos hoy, en efecto, el Año Santo de la Misericordia, y todo ello tiene lugar en un día gozoso. Hoy celebramos la Inmaculada Concepción de María. En María encontramos los cristianos muchos ejemplos para seguir a Jesús: la disponibilidad, el servicio, el amor, el trabajo silencioso, la meditación y muchos más. Nos acogemos a esa misericordia de Dios reconociendo nuestra debilidad. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Demos gloria a nuestro Dios. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial. Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor. Solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén.
Oremos. Oh Dios, que por la concepción inmaculada de la Virgen María preparaste a tu Hijo una digna morada y en previsión de la muerte de tu Hijo la preservaste de todo pecado. Concédenos por su intercesión llegar a ti limpios de todas nuestras culpas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que es Dios y vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Y nos disponemos a escuchar la palabra de Dios que va a ser proclamada en este día de fiesta. Lectura del libro del Génesis. Después que Adán comió del árbol, el Señor llamó al hombre. ¿Dónde estás? Él contestó: oí tu ruido en el jardín, me dio miedo porque estaba desnudo y me escondí. El Señor le replicó: ¿quién te informó de que estabas desnudo? ¿Es que has comido del árbol que te prohibí comer? Adán respondió: la mujer que me diste como compañera me ofreció del fruto y comí. El Señor dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Ella respondió: la serpiente me engañó y comí. El Señor Dios dijo a la serpiente: por haber hecho eso, serás maldita entre todo el ganado y todas las fieras del campo. Te arrastrarás sobre el vientre y comerás polvo toda tu vida. Establezco hostilidades entre ti y la mujer, entre tu estirpe y la suya. Ella te herirá en la cabeza cuando tú la hieras en el talón. El hombre llamó a la mujer Eva, por ser la madre de todos los que viven. Palabra de Dios. Señor. Gloria de nuestro Dios.
Aclamad al Señor, tierra entera. Gritar victoria, toca. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en la persona de Cristo, con toda clase de bienes espirituales y celestiales. Él nos eligió en la persona de Cristo, antes de crear el mundo, para que fuésemos santos e irreprochables ante Él por el amor. Él nos ha destinado en la persona de Cristo, por pura iniciativa suya, a ser sus hijos, para que la gloria de su gracia, que tan generosamente nos ha concedido en su querido Hijo, redunde en alabanza suya. Por su medio hemos heredado también nosotros. A esto estábamos destinados por decisión del que hace todo según su voluntad. Y así, nosotros, los que ya esperábamos en Cristo, seremos alabanza de su gloria. Palabra de Dios. Te alabamos. Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la estirpe de David. La virgen se llamaba María. El ángel, entrando en su presencia, dijo: «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo». Ella se turbó ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era aquel. El ángel le dijo: «No temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Será grande, se llamará Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin». Y María dijo al ángel: «¿Cómo será eso? Pues no conozco a varón». El ángel le contestó: «El Espíritu Santo vendrá sobre ti,
y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el santo que va a nacer se llamará Hijo de Dios. Ahí tienes a tu pariente Isabel, que a pesar de su vejez, ha concebido un hijo. Y ya está de 6 meses la que llamaban estéril, porque para Dios nada hay imposible. María contestó: aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y la dejó el ángel. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Ha sido el párroco don Manuel Reyes quien ha proclamado el Evangelio de este Día de la Inmaculada Concepción de la Virgen María, que ahora lleva a besar al señor obispo, con el que nos imparte a todos la bendición. Queridos todos, queridos hermanos e hijos, todos los que estáis aquí presentes y todos los que a través del buen hacer de Televisión Española, la 2, nos permitís colarnos en vuestras casas y hacernos sentir uno con todos los que participamos en esta Eucaristía, en la solemnidad de María Inmaculada. Hoy el Santo Padre abre la puerta de la misericordia en Roma. La abriremos en todas las diócesis del mundo el próximo domingo, el día 13. Hoy celebramos la clausura del Concilio Vaticano II, tal día como hoy, 8 de diciembre de 1965, hace 50 años, el Papa Pablo VI clausuraba el Concilio del siglo XX. El más importante acontecimiento de la Iglesia de los últimos tiempos. Yo quiero empezar dirigiéndome sobre todo a vosotros, papás y mamás, con una experiencia que seguro que habéis hecho, seguro. Y no digo solo a papás y a mamás jovencillos, no, papás y mamás de cualquier edad. Vosotros habéis pensado en vuestros hijos antes de nacer y después de nacer, los habéis soñado, ¿no? Habéis soñado antes de nacer qué tendríais, habéis incluso soñado cuántos tendríais y cómo serían. Y habéis seguido pensando en ellos y soñando en ellos y en su futuro cuando los veíais crecer desde pequeños. Algunas veces, y vosotros los que más edad tenéis, lo sabéis bien, algunas veces os han defraudado. Han defraudado vuestros sueños. Pero, papás y mamás, vosotros no os habéis rendido. Habéis seguido soñando y habéis seguido pensando en cómo facilitarles el camino que les lleva a la felicidad, para que se cumplieran aquellos sueños que tuvisteis entonces. No os cansasteis nunca de estar cerca de ellos. ¿Y saben por qué? Pues porque ustedes son los que más se parecen, como una pálida sombra, pero los que más se parecen a Padre Dios. Padre Dios ha soñado con nosotros desde toda la eternidad. Nos ha pensado. Eso que decimos, nos ha pensado, ha soñado con nosotros, ha soñado en lo que tenía que hacer para que fuéramos felices. Y ha disfrutado cuando nos ha visto crecer. Y no se ha cansado cuando le hemos defraudado.
San Pablo, en esa carta que hemos oído hoy, la segunda lectura, la carta a los Efesios, es esto lo que nos dice. Dios nos eligió, Dios nos bendijo, Dios nos destinó a ser imagen de su propio Hijo. ¿Y en qué soñó Dios? ¿Qué quería Dios que fuéramos nosotros? Lo dice claramente, nos eligió para ser santos e inmaculados por el amor. Dios nos pensó desde toda la eternidad. Soñó con nosotros. María Inmaculada es la que mejor refleja ese sueño de Dios, porque ella no lo ha defraudado nunca. Ese sueño de Dios de ser santos e inmaculados, que es el sueño para con todos nosotros, en ella se ha realizado de una forma extraordinaria por la gracia de su Hijo Cristo desde el principio. No ha habido ningún momento en el que no respondiera a ese sueño de Dios de ser santa e inmaculada. Y eso es lo que hoy celebramos. El Papa Pablo VI, en la clausura del concilio, en esa homilía del día de hoy, 8 de diciembre, hace 50 años, lo decía así. Nosotros llamamos a María Inmaculada porque es la mujer perfecta, completa, la que mejor reproduce, en la que mejor se refleja la imagen de Dios, la imagen de Dios. Dios, cuando soñó con nosotros, y cuando soñó con María, soñó que fuéramos santos e inmaculados y soñó que fuéramos igualitos a su Hijo, que nos pareciéramos el todo. Y en María se produce esto de una manera muy especial y muy singular, porque en nuestro mundo los hijos se parecen a los padres. En el caso de Jesús y de María es al revés. María es la que más se parece a Jesús. María es, con las palabras de Pablo VI, la que mejor refleja la imagen del Hijo de Dios, la que mejor refleja su imagen. Ella nunca defraudó a Padre Dios. Nosotros sí. Nosotros sí que lo defraudamos. Nosotros sí que rompemos esos sueños. Rompemos ese pensamiento de Dios sobre nosotros. Pero el Señor no se cansa nunca, nunca, nunca de pensar en nosotros y de seguir soñando en nosotros. No se cansa nunca. Él sigue con su idea de que nos parezcamos a su Hijo y de ponernos en el mundo las facilidades necesarias para que eso sea realidad. Él no se rinde con nosotros nunca. Esa capacidad que tiene Dios, ese poder que tiene Dios de no rendirse ante nuestro mal, de no rendirse ante las veces que lo defraudamos, tiene un nombre precioso. Se llama misericordia. Es el poder que tiene Dios de no cansarse nunca de nosotros. De no prescindir de nosotros incluso cuando nos desviamos, cuando tomamos otros derroteros. Es lo que hemos leído en la primera lectura del libro del Génesis. Es el primer libro de la Biblia, en donde está la primera gracia, la creación, y el primer pecado. Y lo que nos cuenta hoy la lectura no es exactamente las consecuencias del pecado, sino lo que nos cuenta es cómo reacciona Dios cuando el hombre rompe sus sueños. Él había puesto al hombre y a la mujer en el paraíso para que lo cultivase, para que fuese feliz. Y ha visto el paraíso herido, el paraíso dañado. ¿Y qué ha hecho Dios? ¿Prescindir del hombre? No. ¿Aniquilarlo? No.
ha bajado al paraíso herido, al paraíso dañado. Ha bajado y se ha puesto a buscar al hombre. Hoy lo leíamos. ¿Dónde estás, Adán? ¿Dónde estás, Adán? Dios busca al hombre. Dios busca al hombre, Dios encuentra al hombre, Dios habla con el hombre que se ha distanciado de él, que ha roto sus sueños, y Dios bendice al hombre que ha roto sus sueños. Se lo dice para el futuro. Le hace tomar conciencia de las consecuencias de lo que ha desencadenado. Pero le dice, esta guerra está ganada. Esta guerra está ganada. Y esa bendición vendrá por la descendencia de la mujer. La descendencia vencerá. Y esta mujer le pisará la cabeza a la serpiente. La descendencia de aquel primer hombre, aquella primera mujer, la descendencia es Cristo. Y la mujer que pisa la cabeza de la serpiente es María Inmaculada. La descendencia de la mujer nos traerá la victoria. Esa es la forma que tiene Dios de reaccionar ante nuestro mal. Nos busca, nos encuentra, abre para nosotros la puerta de la misericordia y nos bendice. La victoria se conseguirá por la descendencia de la mujer que pisará la cabeza de la serpiente. Así hemos representado siempre la imagen de la Inmaculada, con una serpiente a los pies y su pie sobre su cabeza. En ella la serpiente no ha tenido nada. Y esto es lo que realmente se produce en María. María la llamamos Madre de la Misericordia, porque María participa de ese poder de Dios de no cansarse, de no cansarse de buscarnos, de no cansarse de escuchar nuestras súplicas, de no cansarse de nuestro mal, de no prescindir de nosotros. María la llamamos en la salve, Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia. Ella participa de ese don de Dios. María Inmaculada es la Madre de la Misericordia. Dios Padre no se cansa de perdonar. Cristo es la descendencia que nos trae la victoria. Y María es la Madre de la Misericordia. Que ella nos ayude a abrir esas puertas que nos ofrece el Señor. Manifestamos juntos nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Presentamos a Dios nuestra plegaria por nuestras necesidades y las de todos los hombres. Por el Papa Francisco, por nuestro Obispo Francisco y todos los obispos, por los sacerdotes y diáconos, y por todos los cristianos, que seamos como Jesús, portadores de la misericordia de Dios en toda ocasión. Roguemos al Señor. Escucha, Señor, nuestra oración. Por los jóvenes, para que escuchen las llamadas del Señor y le respondan sin miedos y con generosidad como María.
Roguemos al Señor. Escucha, Señor, nuestra oración. Por las mujeres víctimas de maltratos, crueldad, asesinatos, para que, con el esfuerzo de las autoridades y de todos nosotros, logremos que puedan ser respetadas, se reconozca su dignidad y sigan llenando el mundo de vida. Roguemos al Señor. Escucha, Señor, nuestra oración. Por las familias, para que orienten a sus hijos hacia los valores evangélicos fundamentales para toda vida humana. Roguemos al Señor. Escucha, Señor, nuestra oración. Por los enfermos y por todos los que sufren, que sientan muy cercano el consuelo de Dios y la ayuda de los hermanos, roguemos al Señor. Escucha, Señor, nuestra oración. Por quienes estamos celebrando aquí y ahora esta Eucaristía en este templo y en sus casas por medio de la televisión española, que como María siempre estemos atentos a las necesidades de los demás y comuniquemos con nuestro estilo de vida la experiencia de la fe. Roguemos al Señor. Escucha, Señor, nuestra oración. Escucha, Padre, la oración de tus hijos. Tú sabes mejor que nosotros lo que necesitamos. Escúchanos y enséñanos a escuchar. Por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Y comienza la procesión de ofrendas, el pan y el vino, que después en la consagración se convertirán el cuerpo y la sangre de Jesús, el alimento del creyente. Y también ahora el acólito, después de incensar al celebrante, incensará también al pueblo.
puesto que todos participamos también del sacerdocio de Cristo. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, recibe complacido el sacrificio que te ofrecemos en la solemnidad de la Inmaculada Concepción de la Virgen María. Y así como a ella la preservaste limpia de toda mancha, guárdanos también a nosotros, por su poderosa intercesión, limpios de todo pecado. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y en verdad es justo y es necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque preservaste a la Virgen María de toda mancha de pecado original para que en la plenitud de la gracia fuese digna madre de tu Hijo y comienzo e imagen de la Iglesia, esposa de Cristo, llena de juventud y de limpia hermosura. Purísima había de ser, Señor, la Virgen que nos diera al Cordero inocente que quita el pecado del mundo. Purísima la que entre todos los hombres es abogada de gracia y ejemplo de santidad. Por eso, unidos a los ángeles, te aclamamos llenos de alegría.
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Francisco y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María, la Virgen, Madre de Dios, San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Unidos en el Espíritu del Señor Jesús, oramos con confianza como Él nos enseñó a hacer. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados con tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concederé la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor sea siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Daos fraternalmente la paz. Paz contigo. Pues como nos invita Monseñor Francisco Cases, también nosotros nos damos la paz. Esa paz que nos ayuda a construir la misericordia, este año de la misericordia que ha abierto el Papa Francisco en Roma. Dios no se cansa de nosotros, decía Monseñor Cases. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Estamos celebrando la Eucaristía en este día, solemnidad de la Inmaculada Concepción de María, en esta parroquia de Santiago Apóstol de Galdar, en las Islas Canarias, en la isla de Gran Canaria. El próximo domingo, 13 de diciembre, a las 10:30, en nuestro horario habitual, celebraremos el Día del Señor desde la parroquia de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro en Madrid. Como recordábamos, señor Francisco Casas, en la homilía, Dios nos eligió para ser santos, nos unió desde el principio de la historia, desde el principio de la creación. Y decía él en la homilía que en María se ha realizado de forma singular ese sueño. El cuerpo de Cristo. Aludía el obispo de Canarias a la clausura hace 50 años del Concilio Vaticano II, cuando el Papa Pablo VI decía que la Inmaculada es la mujer perfecta, es en la que mejor se refleja la imagen de Dios. Como decíamos también, hoy se celebra la apertura del año jubilar de la misericordia, este año santo convocado por el Papa Francisco para acercarnos más a Jesús, para recibir la misericordia del Padre. Ayer decía el Papa, en los desiertos de la humanidad de hoy, hacer conocer a Jesús. Ablandar, decía, los corazones endurecidos. Convertirse, recibir la salvación que Dios ofrece a todos sin cesar y ser cristianos enamorados de Jesús. Todo un año para recibir la misericordia.
Nosotros tenemos que concluir aquí la celebración de la Eucaristía en este Día de la Inmaculada. Les convocamos para el próximo domingo, ya saben, en nuestro horario habitual, a las 10:30 aquí en la 2. Que tengan una feliz semana. Buenos días, nos dé Dios. Oremos.